Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los televidentes con los que nos encontramos semana a semana para compartir las ediciones de Fue Noticia. Comenzamos hoy a través de una nota relacionada a un curso de perfeccionamiento docente que se llevaría a cabo en el Colegio San José allá por mediados del año 1990. Y estamos próximos a un curso de perfeccionamiento docente. Coméntenos, bueno, ¿qué día se va a llevar a cabo y en qué lugar? Bueno, el equipo de perfeccionamiento docente del Colegio San José tiene a cargo este curso de perfeccionamiento que organiza la revista de educación La Obra. Y es la primera jornada sobre lectoescritura en jardín de infantes y en la escuela primaria. El temario que se va a desarrollar es psicogénesis de la lectoescritura, conciencia lingüística y lectoescritura, y hacia una pedagogía constructivista de la lectoescritura. Lo realizaremos aquí en el Colegio San José. ¿En los días? En los días viernes 20 de julio de 14 a 21 horas y el sábado por la mañana de 8 a 12 y 30 horas. Este curso está destinado a docentes, pero ¿de qué niveles? Bueno, queremos invitar especialmente a todos los docentes de la zona, del nivel preprimario y del nivel de la escuela primaria. Bueno, con respecto al temario, vos ya habías nombrado algunos temas. ¿Habrá algún tipo de debates, alguna reunión así entre docentes? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Claro, el primer día el temario que se va a desarrollar es psicogénesis de la lectoescritura, conciencia lingüística y lectoescritura y hacia una pedagogía constructivista de la lectoescritura. Bajo una pregunta muy importante que a todos nos está moviendo un poquito, que si es posible el cambio en las aulas en estos momentos. Esa exposición va a estar a cargo del profesor Guillermo García y luego de esto iremos entonces sí a un intercambio de opiniones y a un debate. Los que estén interesados en este curso, ¿dónde pueden inscribirse? Bueno, las inscripciones se realizan como comienza el periodo de vacaciones, lo realizaremos, pienso, telefónicamente o haciendo llegar alguna nota o demás al colegio. Y si no, en los teléfonos particulares pueden ser, casualmente, por ejemplo, el mío, que es el 92192, y si no, el de la señora directora. ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? Bueno, el tiempo es hasta el día del curso, pero nosotros quisiéramos que lo hagan un poco con anticipación para tener en cuenta la cantidad de personas que asisten al curso. Vuelvo a reiterar, puede ser a los teléfonos, al del colegio, al 92057, al 92192 y al 92378. ¿Se van a entregar certificados? Sí, se van a entregar certificados y el costo del curso es de 40.000 australes. ¿Quién auspicia este curso? Este curso auspicia a la comuna local, lo cual le agradecemos profundamente, ¿no? Asimismo, como recién dijo Celia, por inscripción es de 40.000 australes por docente sería. ¿Es importante que los docentes asistan a este curso? Sí, es muy importante ya que este curso nos ofrece conocer un cambio metodológico, yo diría profundo y global, en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. El niño aprende a leer y a escribir construyendo, armando, expresándose libre y creadoramente. De ahí que quisiéramos compartir esta experiencia con todos los docentes de nuestra comunidad para que sí realmente sea un cambio en la educación. Bueno, yo les deseo que tengan mucho éxito y muchas gracias. Sobre el tema cooperativismo y microemprendimientos, es la nota que se realizaba allá por mediados del año 1990 en la comuna de San Jerónimo Norte.